Estamos en el interior de aquí, del convento franciscano, de aquí de Villanueva de Algaida. Estamos donde podéis ver, esto era lo que antiguamente era el salón, la capilla o la iglesia de los franciscanos. Y aquí, esto sería lo que sería primeramente lo que sería la nave central. Una nave central que todavía tenemos, si miráis aquí arriba, tenemos los arcos que eran arcos de bóveda de cañón y arco de medio punto. Más adelante tenemos varias capillas. Era una solamente de una sola nave y varias capillas, una capilla, dos capillas y tres capillas. Estamos en lo que sería esto sería el presbiterio. Aquí tenemos el presbiterio. Aquí estaría el altar. Y esta especie de iglesia carece de ábside. No tiene ni girola ni ábside. Ahí estaría el altar, aquí estaría el presbiterio y ahí estaría el retablo, donde todavía se puede ver como un crucifijo arriba. Aquí tenemos una bóveda de cañón, una bóveda donde supuestamente hubiera una cúpula y una linterna. Comunicaría con otra sala del convento, donde podría ser o un ala de la sacristía o con un ojo de óculo. Aquí hubo antes una ermita mozárabe, una ermita mozárabe. Y nada, como podéis ver, está en lamentable estado, pero que es un reclamo turístico de aquí de Villanueva de... Mira, esto es la entrada. Aquí tendría que haber un santo o algo, tío. Mira el hueco ese, tío. Bueno, aquí estamos locos por el mundo. ¿Os acordáis de aquel viaje a Israel y Jerusalén? Locos por el mundo. Ya estamos en Villanueva del Trabuco. En Villanueva de Algaida. En Algaida. Pues aquí estamos, otra vez. Que se nos va a caer lo alto un arco de medio punto, ¿no? Y nos va a quitar todo el punto. No, podemos buscar un tesorillo por aquí. ¿Y aquí te dejan entrar con normalidad? Sí. Aquí lo que creo que no te van a dejar entrar porque esto está como en medio ruina. Esa es la parte de la iglesia, tío, se ve. Que eso es la parte de la iglesia. ¿Eh? Se abandonó, creo que después de la guerra civil. No, vamos, 1960 más o menos. Y aquí es donde vivirían los monjes, mira bien. Entonces sería donde vivirían los monjes. Las caballerizas. Esto está labrado en piedra, esto está excavado en la misma piedra. ¿Te das cuenta? Esto con barro. Sí, con yeso. Este término, esto está. Esto se llaman. Ahí baja. Sí, hay paja fresca porque aquí hay alguien que mete un animal. ¿O no? Eso no viene ahí porque sí. Esto es ante una capilla alta. Mira, esto que está aquí, esta piedra que está aquí, tú, porque te voy a hablar de términos de arqueología. Señores, que tenemos un invitado en el programa de hoy de Tana por el Mundo en la ESO de Mozárabe, que es mi colega Bruno, y le voy a explicar un poco para que él sepa un poco. Esta piedra, esto está excavado aquí dentro de la roca. Míralo, mira. Bruno, los agujeros son la arena por los insectos. Mira, ven. Mira. Esta piedra que tú ves aquí
en el término de arqueología se llaman sillares. Claro. Sillares, porque... Ladrillo, vamos. Los sillares son, no, los sillares son, a diferencia del ladrillo, en arqueología y en arquitectura, los sillares son las que se han hecho por la mano del hombre, sacada de una piedra y labrada por las cuatro caras. El ladrillo se hacía y se metía en un horno, es la diferencia. Entonces, eso se llama sillería y mampostería. Y lo otro sería ladrillo, que es con lo que está arriba. El ladrillo no quiere significar que sea de un estilo de un tiempo u otro, porque incluso ya en Egipto se hacían de ladrillo. Pero sí te puedo decir que tiene varias fases, debido a las varias estructuras que tiene. El templo franciscano, que un día fue una ermita mozárabe. Esta es una de las joyas de aquí, de la provincia de Málaga, puesto que su estado de dejadez hace un monumento único aquí de ámbito religioso y como atracción turística de Villanueva de la Algaida. Y como podéis ver, está en plena ruina. Pero es su atractivo ese, es su atractivo en plena ruina el que le hace que vengamos a verla, que investiguemos el por qué está esto aquí y por qué está tan derrumbado. En fin, os dejo unos segundos para que podáis ver. Ahí está el arqueólogo Bruno intentando buscar el Arca de la Alianza. Oro. Y os voy a enseñar un hueco que hay, un agujero que hay en el suelo. Donde el Tana no tiene cojones de bajar. En el que intentaremos bajar ahora. Sí, es verdad. Aquí donde caían las cosas. Tiene huesos. De animal, de humano, de... ¿Ah? Esto es una cripta, tío. Esto es una cripta, Bruno. Esto es una cripta, tío. Aquí sí que tú dices lo que tú quieres contra. Es una cripta. Esto es los huesos de un monje. Estos son los huesos de un monje. Se diferencia el fémur largo. ¿Ves el fémur largo? Y la cadera. Y el cráneo. Mira. Mira, ¿ves? Y se puede ver que es por fractura. Es una cripta. Dentro también. Hostia, pues hay un pedazo de agujero, ¿eh? Ahí, la mete ahí la luz. Es más potente. Ahí va. Es ciego, vamos a verlo ciego. Mira aquí. Bajo los cimientos de la iglesia. Siempre.